Huánuco fue vacunado el hombre más longevo del país y usted lo tiene ahí en pantalla. El equipo de salud caminó más de 3 horas para llegar hasta el anexo de Cornilla, lugar donde vive Marcelino Abad Tolentino, de 121 años. 121 años tiene este hombre. El personal médico encontró a Don Machico, como es conocido, realizando su faena diaria en la agricultura. A pesar de su edad, véanlo, él sigue siendo muy activo. El hombre, que su avanzada edad solo tiene una sordera pronunciada, agradeció por la primera dosis de la vacuna AstraZeneca que recibió contra el COVID-19.